Toma esta calle ahora. Estaremos ahí enseguida. ¿Estás bien, Candy? Sí, estoy bien. Yo realmente aprecio tu ayuda en todo este asunto, Terry. No tienes que hacerlo. Sinceramente, espero que esta guerra termine pronto y que tú vuelvas a casa con tu esposa, Susana. ¿Mi esposa Susana? Candy, nunca me casé con Susana. Ella murió hace un año. ¿Ella murió? ¡Candy! ¡Candy! Ella estará bien, sargento. Todavía tiene fiebre, pero es muy fuerte y recibirá toda la atención que necesita. El tiempo que pasó bajo la nieve fue muy dañino. Entiendo. ¿Usted cree que pueda verla? Quiero decir, ¿verla antes de partir? Por supuesto, sargento. Supongo que tiene que unirse a su batallón lo antes posible. Así es, señora. Partiré tan pronto como pueda ver a la señorita André. Entonces sígame. Ella debe estar aún dormida por el medicamento que le dio el médico, pero puede permanecer con ella tanto como quiera. Ahora, si me disculpa, tengo que entregar un reporte acerca de los heridos que trajimos. Mi amor, te vas a mejorar. Voy a cuidarte con todo mi corazón y después vas a volver a sonreír como siempre. Disculpe, señor. Me gustaría saber cómo está la señorita André. Ella estará bien. Está bajo el cuidado de las manos profesionales, señor. Ya veo. Realmente espero que ustedes hagan bien su trabajo por aquí. Porque la dama que está ahí merece solo lo mejor. Especialmente después de todas las cosas que ha tenido que pasar últimamente. Puedes estar seguro de eso. Yo nunca he estado comprometida. No está comprometida. Pero nunca mencionó la palabra salir con alguien o tener novio. O incluso amar a alguien. ¿Podría este hombre significar algo para Candy? Señor, ¿cómo la encontró? Muy bien cuidada, diría yo, señora. Ya veo. ¿Podría hacerme un favor, señora? Sí, por supuesto. Cuando ella despierte, dígale... Pensándolo bien, no le diga nada.